Plymouth Rock. La gallina Plymouth Rock se desarrolló en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX y se exhibió por primera vez en 1869. Se cruzaron las razas Dominic y Jabas negras para producir el Plymouth Rock y fue apreciada por su valor como ave de doble propósito. Como el Plymouth Rock era un poco más pesada que la estadounidense Dominic, pronto se convirtió en la preferida en cuanto a la producción de carne y huevos. El color original del Plymouth Rock fue barrado. La variedad barrado sigue siendo el color más popular en la actualidad. A medida que se desarrollaron más variedades de color, el nombre Plymouth Rock se convirtió en la denominación para todas las variedades de la raza, que ahora se puede encontrar en otros colores, como blanco, buff, perdiz, plata lápiz, colombina y azul. La raza fue reconocida por la Asociación Avícola Americana en 1874. Características: los Plymouth Rock son aves robustas, longevas y de tamaño grande, conocidas por su excelente capacidad de puesta de huevos, su resistencia general y su naturaleza tranquila, lo que las convierte en una excelente opción para criadores principiantes. Además de sus distintivas plumas barradas blancas y negras, el Plymouth Rock tiene una cresta individual de 5 puntos de color rojo brillante y una reputación de ser longevo, amistoso, confiable, carnoso y bueno para producir huevos. Sus patas y color de piel son amarillas, sin plumas en sus piernas. Las gallinas tienen ojos color bayo, su cara es roja con lóbulos de las orejas rojos y tienen un pico amarillo brillante. Tienen una sola cresta de tamaño moderado. Sus plumas son cortas y bastante flojas, pero no tan largas como para enredarse fácilmente. Temperamento de la raza. Los Plymouth Rock se domestican con bastante facilidad, porque generalmente no son agresivas. Sin embargo, algunos gallos y gallinas son lo suficientemente grandes para convertirse en un problema, si se tornan agresivos. En promedio, un gallo maduro de esta raza pesa hasta 8 libras y una gallina pesa alrededor de 7.5 libras. Producción de huevos. Las gallinas Plymouth Rock son excelentes productoras de huevos grandes. Ponen entre 200 y 280 huevos marrones por año. Su producción de huevos es constante, incluso durante los fríos meses de invierno. Historia. El Plymouth Rock se desarrolló en los Estados Unidos y se exhibió por primera vez en Boston, Massachusetts, como una raza en 1849. Estos primeros especímenes, con el paso del tiempo, parecían perder sus rasgos y desapareció durante 2 décadas, hasta que fue visto en otro show de aves de corral en Worcester, Massachusetts, en 1869. Estas aves con el tiempo fueron considerados los progenitores de las Plymouth Rock que conocemos hoy. El pollo original del Plymouth Rock era de la variedad barrada y otras variedades de color se desarrollaron más tarde, incluyendo blanco, pulido, plata lápiz, perdiz, colombino y azul. Desarrollo de la raza. Al principio de su desarrollo, el nombre Plymouth Rock era la denominación para una ave barrada. Pero a medida que se desarrollaban más variedades, se convirtió en la designación para la raza. El Plymouth Rock barrado fue una de las razas fundamentales para la industria de pollos de engorde en la década de 1920. Debido a sus muchas cualidades, carne exquisita, buena producción de huevos, resistencia al frío, facilidad de crianza y su buena adaptación al confinamiento, el Plymouth Rock se convirtió en la raza de pollo preferido para los criadores en los Estados Unidos hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de la crianza industrial de pollos, se utilizó mucho en el desarrollo de híbridos de pollos de engorde, pero comenzó a perder popularidad como ave doméstica. Reconocimiento de la raza. El Plymouth Rock está catalogado por la Asociación de Conservación de Ganado Americano como en recuperación, lo que significa que hay al menos 2.500 nuevos registros de esta ave por año. La raza fue aceptada en el estándar de perfección de la Asociación Avícola Americana en 1874. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.